Bueno, amigos, segundo bloque, perdón, y ahora nos vamos a seguir con Pejerreyes, pero esta vez de laguna o de dique, diríamos, porque hasta allí fue el ruso Zillinger con esta pesca de dique Paso de las Piedras. El año pasado lo habíamos visitado, nos fue realmente, realmente bien. El ruso dice, Alberto, vamos a ver cómo está ahora. Bueno, también sufrió algo de seca, seguramente bajó, tiene mucha agua, obviamente, pero bueno, había que sacarse la espina y decir, vamos hasta allí a ver qué pasaba. Y esto lo que sucedía. Hermosa mañana, hoy con el amigo Fernando y Alan les vinimos a filmar acá en el dique Paso de Piedra. Acá está el equipo a full. Y bueno, miren lo que es esto. Dique Paso de Piedras. Hermoso, 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 hermoso. Ya van a ver las imágenes después. Un lugar soñado para venir en familia. Divino. Divino, divino. Bueno, acá estamos con los amigos, armando equipo a full, ¿eh? El amigo Alan. Buen día, Rusito. Acá estamos, sábado 22, venimos al dique Paso Piedra. A ver qué le podemos mostrar. Ya estamos viendo muchos borbollones, mucho biguá comiendo pejerrey. Un lugar hermoso para recomendar, para cuidarlo. Y nada, vamos a ver qué hacemos, si no morimos enganchados, porque se ven ya acá la orillita, no me la hagas, ruso. Sí, ahí. Líneas cortadas. Sí, tenemos enganche como loco. Así que vamos a ver qué pasa. Ya pasa la ruta, mirá. Sí. Ya va un camión cargado. Bueno, Fer, buen día. Buen día, amigo de Pasión por la Pesca. Acá estamos, venimos al dique. Vamos a ver cómo nos va hoy, se ve un día precioso, divino, y bueno, ahí en un lugar es espectacular. Así que bueno, estamos preparando los equipos, vamos a hacer los primeros lances y vamos a ver cómo nos va. Dale. Doblete. Con la flotera es uno atrás del otro. Un pique atrás del otro, terrible. No se puede creer, estamos con las cañas grandes también tiradas adentro, tirándole con anzuelo más grande al medio, pero no hay viento. Hasta ahora no ha picado, se ven borbollones buenos en el medio. Pero bueno, nos vamos entreteniendo con esto. Bueno. ¿Eh? Sí, está muy activo está esto. A ver si le puedo mostrar los borbollones, lo que es. Así todo el pescado, como pueden ver ahí, en la imagen. Miren lo que es eso. Todo así, por todos lados. Es un espejo el lago. Es terrible de borbollones. Doblete, Fer. Doblete, amigo. Es, pero una fiesta esto con la flotera acá, ¿eh? Es terrible tremendo, la cantidad de pescado que tiene. Tiene muchísimo, muchísimo. Pescadito chico. Pescado chico, sí. Pero la diversión está asegurada acá, ¿eh? Terrible. Doblete. Todo a flote, como pueden ver. Y muchísimo pescado, como te les sigo diciendo. Miren lo que es eso de borbollón. A ver si los podemos traer, miren. Miren. Todo pescado. También está un aceite, el agua, el lago y bueno. Eso hace que suban y no piquen los más grandes, que anden los más chicos activos. Bueno, amigos, acá cambiamos de lugar, a ver si podemos mostrarle algo de algún pescado un poquito de mejor tamaño. La hora de comer, el amigo Fernando está haciendo un asado, que lo trajo el amigo Alan, que lo tenemos allá atrás, que está encarnando. Vamos a probar acá, que estamos en una parte muy honda, muy profunda. Pero bueno, anduvimos por todos lados, están todos los lugares con poco enganche, todos ocupados, hay mucha gente. Pero bueno, un día excepcional y bueno, a ver qué pasa. Después vamos a mostrar el asadito que vamos a comer. Estamos usando langostino, anchoa, plateada de José Rodríguez. Excelente la plateada, excelente, ahí se las voy a mostrar.
Buena medida. Y bueno, está en Buchardo 1052-1055. Mano derecha. Así que bueno, vamos a ver qué le puedo mostrar. Miren qué lugar, es un sueño. Allá está, en aquel pico está la hostería del otro lado. A su izquierda de ese cerro está el dique. A ver si lo podemos, ahí lo vemos. Eso es la parte del dique. Todo ese frente que se ve parejo allá es todo el dique. Estamos enfrente. Ahí vamos a ir a la hostería. Que hay gente, se ve también, ¿ve? Como pueden ver, mucha gente. Lindo lugar de pesca. Y bueno. Bueno, amigos, acá es la hora del almuerzo. Estamos cocinando. Y acá estamos haciendo una picadita de chorizo de ciervo. Hecho con el amigo Alan. Salamine. Que allá lo tenemos. Choricito colorado. Como pueden ver, excelente en la salmuera, venimos equipados. Estamos con el amigo Fernando que está cocinando. Y miren lo que es esto. Una espechera y un matambrito de cerdo del amigo Alan también, producción propia. Así que bueno, acá estamos disfrutando del día de la madre querida. Comiendo y con amigos. Hace un rato que estaba tirada la caña, como pueden ver, pero bueno, estábamos comiendo. Pero acá tenemos un doblete. Hay mucho pescado, a flote, los chicos pescan, hoy pescamos muy bien a flote. Pero bueno, estamos probando para ver si podemos agarrar algo lindo, pero bueno, hasta ahora no parece. Vamos a seguir practicando. Dale, Rusito, seguimos. Doblete de vuelta, chicos, pero bueno, con peje también. Este lo vamos a devolver. Mirá. Y este está tragado ese ruso. Sí, está tragadito. Mirá qué olorcito tiene, asalado. Con una fritanga deben andar espectacular estos, sí, chiquitos. Algunos vamos a mostrar después, algunos guardamos. No pudimos filmar todo porque nos abrimos un poquito, pero bueno, algo vamos a mostrar después. Allá donde estábamos lo primero teníamos más, sí, resultados. Mucho a flote picó allá, muchísimo. Pero bueno, estaba más tranquilo el lago y bueno. Vamos a ver, vamos a seguir dándole. Seguimos, Rusito. We'll be right back.
Está gordito ese, ¿eh? Te mejoró un poquito el tamaño, Ruso. Sí. Está lindo pescado. Tirando cerquita acá nomás. Sí. Hay un beril bárbaro acá para levantar. Se engancha. Todo con caña chica ahora. Sí, con chiquito lindo. ¿Pelito, pescadito? Sí, gordo está. Vamos a seguir. Dale. Seguimos. Mirá. Se desprendió justito. Bien de la boquita, Ruso. Lo vamos a devolver a ese. Sí, te lo vamos a devolver. Mucha cantidad de pescado, Ruso. Mucho, ¿no? Mucha cantidad de pescado, sí. Lo que pasa es que acá estamos agarramos un lugar que hay enganche. Sí, mucho enganche. Y nada, estamos complicados. Vos ya cortaste dos líneas. Sí. Y nada, ya son como las 4, así que vamos a hacer unos tiros más y un rato vamos a mover. Exacto, bueno. Vamos a seguir probando. Bueno, gente amiga, se terminó la jornada de pesca, son las 4 de la tarde. No mejoró el pescado. Tocamos 3, 4 partes, quinta, mucho enganche en el dique, mucho enganche. Y bueno, los pescados que nos vamos a llevar, los pejerreyes, son los que no pudimos devolver, les soy sincero. Si vamos al caso, son todos casi para devolver. Zafan, se pueden comer, pero bueno, no el tamaño esperado. Lindo pescado, un decir, qué sé yo, un decir, ¿eh? Este no es malo, pero bueno, no es el pescado que nosotros queremos, que estábamos acostumbrados a sacar. Así que bueno, espero que les sirva y nos estaremos viendo la próxima. Bueno, excelente pesca, tal vez pejerreyes mediano a chicos, nos contaba el Ruso, pesca flote. El dique es hermoso, tiene lugares exquisitos que hay que encontrárselo. El único problema que tiene el dique Paso de la Piedra es que hay lugares con mucho enganche. No solo de líneas que han dejado la gente con el transcurso de los años, sino que también hay plantas, ramas, bueno, ustedes saben, en ese lugar quedó estancias abajo, así que hay alambrado, hay de todo. Bueno, descubriendo los lugares que no hay enganche, podemos hacer una pesca excelente. Y sabemos que tiene pejerreyes de todos los tamaños. Bueno, el Ruso no tuvo suerte con los grandes, pero sí tuvo buena pesca. Así que gracias por compartirlo con nosotros también. Pausa, la segunda, volvemos enseguida.